Amigos, cordiales saludos. Estamos en su espacio Fernando Aguayo América. Hoy vamos a tener un diálogo muy especial porque vamos a entrevistar a un entrevistador, Guillermo Arduino de CNN. Es difícil el doble rol, pero se lo voy a preguntar, a lo mejor para él no lo es tanto. Guillermo, ¿cómo te sientes cuando eres entrevistado? Fernando, gracias. Normal, sí. Porque creo que entiendo el interés de la gente, ¿no? El fenómeno de la marca CNN y lo que significa. Y es una muy buena oportunidad para que la gente lo vea a uno y lo pueda leer más allá de la marca, ¿no? Más allá del trabajo diario. ¿Crees tú que el presidente Donald Trump va a terminar su periodo presidencial? Yo creo que sí. Y sería bueno que lo terminara. Sería bueno que él termine y que la gente se manifieste en las urnas y diga si sí quiere o no quiere que siga. Porque ya él comenzó con un comité exploratorio para la reelección, significa que está interesado. Si lo llegaran a sacar antes, sería tal vez trágico como fue la caída de Richard Nixon. Y tal vez las instituciones estadounidenses son tan sólidas que puede funcionar el país en forma independiente del poder ejecutivo, por ejemplo. Entonces yo creo que sería mejor para el país que él terminara ese periodo y el pueblo en las urnas manifieste lo que quiere. Caso contrario, el de Venezuela, en donde prácticamente no hay instituciones y un presidente que se quiere perennizar a través de elecciones no libres. ¿Piensas tú que Nicolás Maduro va a seguir gobernando el país? Yo creo que sí. Venezuela es una dictadura. Eso ya está. Estados Unidos no es una dictadura. El gobierno de Donald Trump es la diferencia absoluta. No es dictatorial. Todo sucede dentro del contexto democrático. Venezuela no. Y no es mi análisis. Es el análisis de autoridades pertinentes, de instituciones, de políticos líderes de otros países, instituciones que expulsaron a Venezuela de ese grupo, de grupos regionales. Yo creo que el daño que ha sucedido en Venezuela es tal que ya hay una confusión tan generalizada que no se sabe qué es lo que está pasando. La persona que está dentro no sabe lo que está pasando. El que está convencido que Nicolás Maduro yo a veces me pregunto si es él el que gobierna, pero que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela está haciendo lo correcto, el que está convencido de eso, tal vez es la única opción que tiene, está verdaderamente convencido. No es una persona fanática, es una persona que está convencida porque está todo tan confundido allí. Yo recuerdo, Carlos Montero, un colega mío, estaba en Venezuela y le preguntaba en el momento de las elecciones, a una mujer que era líder pro-Maduro, ¿cómo explicaba el tema del desabastecimiento, de las colas en los supermercados? No, no hay desabastecimiento, no hay colas en los supermercados. El gobierno en ese momento las negaba. Cuando ya era imposible negarlo, el gobierno empezó a apuntar a la derecha imperialista que está dándole vuelta a todo para complicarlos y son los que esconden los alimentos para generar el desabastecimiento. Encontraron la explicación. El seguidor de Nicolás Maduro se lo cree. No es el que tiene la culpa. En el caso de Argentina, que ha roto con esos 10 años de la familia Kirchner, que también estuvieron allí transitando por el socialismo del siglo XXI, un país igual que Venezuela, rico, pero con dificultades económicas. El populismo se dice que hace mucho daño. El presidente Macri da la impresión de que quiere cambiar las cosas, pero en el camino se encuentra con descontentos de la sociedad. ¿Cómo ves tú esto, Guillermo? Yo veo que los sindicatos que surgieron para defender al empleado, para regularizar situaciones que eran anómalas en su momento, se han convertido en el enemigo del crecimiento productivo. Lo mismo se ve en Estados Unidos. ¿Por qué se mudan las empresas de Hollywood hacia Georgia, hacia Carolina del Norte? Porque tienen exenciones impositivas. ¿Por qué se van a Canadá? Porque tienen exenciones impositivas y porque además no hay sindicatos. Entonces, en Argentina los sindicatos
tienen un poder extremo que pueden dar vuelta a un país. Hemos visto paros permanentes en Argentina en los últimos tiempos. Sí, y yo creo que para mí el presidente Macri está en la senda correcta de hacer penetrar a Argentina en el mercado internacional y no aislarlo y demás, pero es un proceso largo, difícil y doloroso, porque durante mucho tiempo, Ecuador lo vivió con Rafael Correa, durante mucho tiempo se abrieron de estos del mundo, se separaron del mundo y hubo decisiones que fueron unilaterales que al resto del mundo no las percibían como buenas decisiones, y eso tuvo un costo que ahora se está pagando, y lo mismo se está pagando en Argentina. Y se han generado además muchos subsidios a varias generaciones, porque en 10 años, ¿qué pasan? 3 generaciones probablemente. Se han generado subsidios y ahora hay que reintegrar a esa gente y convencerla que vale más salir a trabajar que recibir la trampa del subsidio para que te quedes en casa y tengas una limosna y no hagas nada. No creo que haya que descartar el subsidio, pero no el subsidio indiscriminado. Debe ser durante un periodo para ayudar, para ayudar a gente que está atravesando un mal momento, pero con un plan de reinserción. Lamentablemente se utiliza como un elemento político para lograr votos. Tenemos que hacer un corte comercial. Estamos dialogando con Guillermo Arduino de CNN. Al retornar voy a abordar lo que es el trabajo prácticamente diario, crear marcos de referencia, de conocimiento sobre la tecnología, esto que es fascinante, todo lo que nos depara a los ciudadanos del mundo a través de la investigación y de estas herramientas tecnológicas. Vamos a hacer un corte, retornamos, estamos en Fernando Aguayo, América. Por el Día Mundial del Agua, la Cervecería Nacional, que es parte de la iniciativa del Fondo de Agua de Guayaquil, junto con EMAPAC, TNC, CBC Tesalia, Interagua, Mexiquén, Arca Continental, la CAF, la Banca de Desarrollo de América Latina, ha organizado un conversatorio y una presentación que tiene que ver justamente con el buen cuidado, la reutilización y el buen manejo del recurso de agua. Tener casa propia es el logro de tu vida. Y en el mejor lugar, todos los ecuatorianos sí lo pueden hacer realidad. Tu Casa Pacífico, el crédito hipotecario con la tasa más baja del mercado. 4.5% para casas mayores a 27 mil hasta 70 mil dólares. Solo necesitas el 5% de entrada y te financiamos el 95% hasta 25 años plazo y hasta 6 meses de gracia. Banco del Pacífico, tu banco banco. Solicítalo ya. Conocida como la perla del Pacífico, Guayaquil es el motor del desarrollo del país. El puerto marítimo de Guayaquil está considerado como uno de los más eficientes de la costa del Pacífico. Es la puerta de entrada a Ecuador, a las Islas Galápagos y al mundo. Es la ciudad más visitada del país si sumamos visitantes nacionales y extranjeros. Somos una ciudad cosmopolita que avanza con paso firme hacia el futuro para convertirse en la primera ciudad digital de América del Sur. Aquí estaremos para recibirlos con los brazos abiertos, porque somos un puerto abrigado que recibe con amor a todos los que llegan a nuestra tierra. ¡Bienvenidos a Guayaquil! Guayaquil es mi destino. No trates de reanimar a un herido cuando ha sufrido un accidente de tránsito. Llama inmediatamente al 911, un consejo del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.
Interagua realiza inspecciones en alcantarillado bajo la supervisión de la empresa de agua potable y alcantarillado de Guayaquil, EMAPAC, en los sistemas de aguas hervidas y aguas lluvias, con el fin de mantener la limpieza y evitar inundaciones. Los trabajos los efectúan buzos altamente capacitados que ingresan a un espacio confinado. Se desalojan piedras, sedimentos y se verifica el estado de la válvula. Un trabajo que se hace en toda la ciudad de lunes a viernes, logrando excelentes resultados, como evitar inundaciones y reduciendo órdenes de atención que se generan a través del call center. Queremos hacer un llamado a la comunidad para que nos ayuden, que no arrojen basura al alcantarillado, no arrojen basura en la calle, para así poder tener una ciudad más limpia y que no se inunde, ¿no? Un minucioso trabajo, tomando en cuenta que lo mejor de Guayaquil eres tú. Amigos, gracias por continuar en la sintonía del espacio Fernando Aguayo América. Estamos dialogando con Guillermo Arduino de CNN. Quisiera que nos expliques este fascinante mundo de los descubrimientos tecnológicos. Tú abordas prácticamente todos los días estos temas. Estamos hablando de lo insospechado, pero que en poco tiempo se vuelve una realidad. Por favor, estuviste hace muy pocos meses en esta Feria de la Tecnología en Las Vegas y sigues sacando reportajes sobre esos temas. Sigo sacando reportajes porque conseguí muchísima información relevante. Y a veces discuto conmigo mismo y digo, ¿cómo puede ser que yo esté compartiendo información del mes de enero? Pero claro, allí se presentan los avances tecnológicos y lo que vamos a ver durante el año en el mercado. Son los anticipos. Y hay notas que las quiero seguir poniendo. El otro día, por ejemplo, entrevisté a Will.i.am, que es una figura de la música de Estados Unidos, un hombre que se hizo él mismo, que salió de un hogar muy pobre, sin figura paterna. Y el tipo hoy es un empresario tecnológico muy importante a nivel mundial, que tiene oficinas en Suecia, en África, en Europa, en Suecia, en Singapur, en Estados Unidos. ¿Cómo no voy a sacar una charla que tuve con Will.i.am, que es un cerebro que sabe hacia dónde va el mundo y es un tipo que no tiene formación académica, científica o tecnológica? Sin embargo, eso tú lo resaltabas en la entrevista que pude ver. Claro, y grabé como media hora, puse probablemente 8 minutos la última vez, pero lo importante de esto es que esta revolución tecnológica para mí está convirtiendo el concepto de ciencia ficción en realidad. Cuando yo estaba en el colegio secundario y leíamos historias fantásticas, de literatura fantástica, me habían dicho, la literatura fantástica es sobre un hecho que nunca va a ser realidad. Pero la ciencia ficción... Bueno, Julio Verne. Pero eso sería ciencia ficción. Y la ciencia ficción... No, tenés razón. Fantástico. Y la ciencia ficción es aquello que tal vez pueda ser realidad. Y lo es. ¿Quién iba a decir que ya en Japón se está evaluando en crear hogares subterráneos en la Luna, para que la gente vaya a vivir a la Luna? De locos, ¿no? Bueno, esa es la ciencia ficción. Y eso es lo que ahora está... Las películas, Odisea del Espacio, 2000... ¿Cómo era? 2001, Odisea del Espacio, o Viaje Fantástico, tantos otros, Viaje a las Estrellas. Y hoy lo vemos. Ahora son una realidad. Yo noté que a la gente le interesa mucho el tema del espacio. Muchísimo. Entonces, hago muchas notas del espacio por esa razón. Y hay una gran abundancia de notas. Ahora con Elon Musk, por ejemplo, y SpaceX. Estos cohetes reciclables que los vuelve a utilizar, que aterrizan para el espacio y vuelven. Abaratado los costos. Total. Prácticamente. Y lo que hizo la NASA es contratar a una empresa privada para que lo haga. Exactamente. Y está ahí un costarricense, un latinoamericano, Chan, que fue... Lo entrevisté un par de alguien que estuvo en el espacio. Y me da la impresión de que, por ejemplo, en el ámbito médico, el servicio es extraordinario, cuando solamente con tus explicaciones y junto a un entrevistado das esperanzas a personas que quisieran que se descubra la medicina para una enfermedad que padecen ellos o sus familiares. Sí, y por ejemplo, el otro día entrevisté al doctor Elmer Huerta, que cuenta que había una paciente que tenía cáncer en la zona de la rodilla. Entonces, le cortan el sector con el cáncer, le dan vuelta a la parte inferior de la pierna por la flexibilidad del pie que va a funcionar como rodilla,
Es decir, se la pegan al revés y le ponen una prótesis. Eso es gracias a la tecnología. Entonces tiene movimiento de rodilla con el tobillo dado vuelta. Y por supuesto la prótesis es excelente y de ahora en más lo único, ese pie no va a crecer, no se necesita que crezca. Se le va a ir cambiando a medida que la persona vaya madurando la prótesis. Entrevisté en el año 2004 en Canadá un médico iraní que operaba a través de internet a un paciente que estaba miles de kilómetros al norte. Una endoscopía, que es mirando un monitor, aún en forma presencial, ¿no? Y los instrumentos pasan por el instrumento que penetra la zona en cuestión que están operando. Bueno, en vez de hacerlo con las manos y utilizar los instrumentos en forma remota, pero ahí nomás, a 1000 kilómetros de distancia, lo que le da es la posibilidad de tener buena conectividad. Eso fue en el 2004. Y yo fui a Canadá a hacer esa entrevista. ¿Cómo ha mejorado desde el 2004, 14 años más tarde? Y en su momento fue un shock absoluto para mí ver eso, que había un cirujano de emergencia al lado del paciente de la ciudad de Chicoutimi, en el norte de Quebec, y nosotros estábamos en Hamilton, y metía las manos adentro de una especie de mangas, y tenía un joystick mirando el monitor, manipulaba el sistema que un robot del otro lado reproducía los movimientos que él hacía. Increíble. Bueno, ahí estamos. Ahí estamos. Y me parece fantástico porque es democratizante. El único comentario que me preocupa y que creo que lo ibas a decir recién es la abundancia de información requiere que tengamos un juicio crítico más fino. Porque si no, viene el problema de la manipulación a través de la información y de crear historias muy bien hechas y que se las crean y que sean una mentira y que la gente la consuma. Entonces yo creo que en vez de combatir ese tipo de prácticas, ¿por qué no vamos por el otro lado? En casa y en el colegio estimulamos al pensamiento crítico, a que operen como mini periodistas y que no se crean todo lo que ven, que busquen otras fuentes, que busquen hablar sobre el tema, investigar antes de tomar una posición, que no se dejen manipular. A diferencia del estrés que creamos cuando realizamos los trabajos absolutamente políticos, que no se los puede dejar de lado porque lamentablemente gobernantes dan lugar para que estemos pendientes de todas estas temáticas. Pero, ¿qué diferencia cuando vemos y te vemos a ti entrevistando a estos científicos de los que estamos esperando una explicación y además que nos digan una fecha de cuándo va a operar ese tipo de descubrimientos a favor de las personas que lo necesitan? Sí. Esa es la diferencia entre lo uno y lo otro. Y sí, por eso quería hacer este programa diferente a lo que habitualmente hago, que es en el ámbito político, económico. Claro. Pero yo creo que nosotros como pueblo debemos exigir una mejor conectividad. Porque si tenemos buena conectividad, vamos a poder hacer negocios, vamos a poder informarnos más, vamos a poder divertirnos mejor. Y ahí es donde se articula el gobierno y los servicios. El gobierno debe ofrecer competencia para que distintas empresas quieran capturar al cliente y el cliente debe exigirle al gobierno y a las empresas que les dé una buena conectividad para poder estar como en Singapur, como en Corea, como en Estados Unidos, como en Alemania. Hemos dicho, por ejemplo, en México, en Monterrey y en otras ciudades que se han vuelto ciudades digitales, lo propio se está haciendo en el Ecuador, en la ciudad de Guayaquil. Sus autoridades seccionales consideran que es prácticamente una obligación permitir a que la gente se pueda conectar a través de estos puntos de Wi-Fi. Y que tenga buena conexión. Y que tenga buena conexión fidedigna, porque el cliente, el hombre que viene a hacer negocios, quiere una conexión buena. Porque si se cae la llamada, que no se me cayó el internet, estaba haciendo la transferencia, no funciona. El primer mundo funciona en forma instantánea y eficiente. Y ahí debemos ir. Porque hoy, no importa la distancia geográfica, no importa la raza, no importa el idioma, hoy el que está bien conectado está en el primer mundo. Tenemos que hacer el último corte comercial. Retornamos inmediatamente en su espacio Fernando Aguayo América. Tener casa propia es el logro de tu vida. Y en el mejor lugar, todos los ecuatorianos sí lo pueden hacer realidad. Tu Casa Pacífico, el crédito hipotecario con la tasa más baja del mercado. 4.5% para casas mayores a 27 mil hasta 70 mil dólares. Solo necesitas el 5% de entrada y te financiamos el 95% hasta 25 años plazo y hasta 6 meses de gracia. Banco del Pacífico, tu banco.
Solicítalo ya. Conocida como la perla del Pacífico, Guayaquil es el motor del desarrollo del país. El puerto marítimo de Guayaquil está considerado como uno de los más eficientes de la costa del Pacífico. Es la puerta de entrada a Ecuador, a las Islas Galápagos y al mundo. Es la ciudad más visitada del país si sumamos visitantes nacionales y extranjeros. Somos una ciudad cosmopolita que avanza con paso firme hacia el futuro para convertirse en la primera ciudad digital de América del Sur. Aquí estaremos para recibirlos con los brazos abiertos, porque somos un puerto abrigado que recibe con amor a todos los que llegan a nuestra tierra. ¡Bienvenidos a Guayaquil! Guayaquil es mi destino. Interagua realiza inspecciones en alcantarillado bajo la supervisión de la empresa de agua potable y alcantarillado de Guayaquil, EMAPAC, en los sistemas de aguas hervidas y aguas lluvias, con el fin de mantener la limpieza y evitar inundaciones. Los trabajos los efectúan buzos altamente capacitados que ingresan a un espacio confinado. Se desalojan piedras, sedimentos y se verifica el estado de la válvula. Un trabajo que se hace en toda la ciudad de lunes a viernes, logrando excelentes resultados, como evitar inundaciones y reduciendo órdenes de atención que se generan a través del call center. Queremos hacer un llamado a la comunidad para que nos ayuden, que no arrojen basura al alcantarillado, no arrojen basura en la calle, para así poder tener una ciudad más limpia y que no se inunde, ¿no? Un minucioso trabajo, tomando en cuenta que lo mejor de Guayaquil eres tú. Conducir irresponsablemente no solo puede cobrar la vida de los pasajeros, sino además de peatones. Respeta las señales de tránsito, toma un tiempo, toma conciencia. Un consejo del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Entramos al último bloque de este interesante diálogo que estamos sosteniendo con Guillermo Arduino de CNN. Los medios de comunicación deben informar, educar, distraer, entretener. Pero cuando en el porcentaje se vuelve mínimo ese ámbito que es el de educar, de pronto no se está cumpliendo de manera adecuada. ¿Cuál es tu pensamiento sobre el sensacionalismo, este periodismo show? Muchas veces ha sido calificada como televisión basura, por ejemplo, ese tipo de comunicación que lo que busca es rating. Yo no tengo bien tomado una posición con respecto a eso y me voy a involucrar como espectador. Yo me considero un tipo culto, inteligente, informado, no me considero una luz inigualable, pero me considero un tipo pensante. Sin embargo, a mí los car chases, las persecuciones policiales de los autos en las autopistas de Estados Unidos, me fascinan. Y no es algo que esté alineado con un tipo de culto, ¿no? Preparado académicamente. Pero me fascina. Si hay un avión que se cae y puedo ver en video la caída de ese avión, yo voy a verlo. Yo voy a apretar en la computadora donde dice, así fue el momento que el avión se estrelló. Entonces digo, es también... Tiene que haber lugar para ese tipo de imágenes que atraen el rating, porque si no, no estaríamos haciendo una televisión dinámica para que sea más fácil digerir la información. Sería una retórica antigua al año 1950, un noticiero tradicional solamente con información. Yo creo que la televisión cumple su función en entretener. Creo que el amarillismo... Si se exagera está mal, pero si se muestra la verdad y se muestra el momento en que se desploma un edificio o el momento en que un auto choca en una estación de servicio, no me parece mal. De hecho, los incluyo en mi programa Encuentro. Hay un segmento que lo hace mi productora que se llama Rebeca Pérez Arocho, que se llama La Portada. Y ahí ponemos todas las notas que no vamos a desarrollar mucho, pero que es, no sé...
un hogar se desplomó y cayó en las aguas del río por la erosión de las aguas, por las lluvias intensas, y se ve la calle cuando cae, la familia que sale corriendo. Eso es televisivo también. A mí, yo ahí no tengo una posición tomada. Ahora, el otro comentario que hiciste, Fernando, sobre la educación. Yo no creo que la televisión deba educar, que sí ayude en el proceso de educación y de formación, sí. Pero la educación está en casa y en la escuela. La televisión puede ayudar, pero no creo que sea la función primordial. Para mí la función primordial es establecer esa comunicación, sobre todo ahora con las plataformas digitales, de ida y vuelta, para que nos conozcamos más, para servir y para hacer negocios. Esto de contextualizar y además de contrastar la información, no obliga a que el periodista tenga que entrevistar a la víctima, que sí hay que hacerlo, pero a quién ha sido el ejecutor, por ejemplo, de una violación, de un asalto, de un asesinato, no tengo por qué hacerlo. Sin embargo, en la actualidad se habla mucho de que deben estar las dos partes de la información. No siempre se puede. ¿Y cuántas veces vamos a los gobiernos a buscar reacciones y no quieren hablar con nosotros? Entonces tenemos que salir al aire y decir, nosotros nos acercamos al gobierno, les pedimos por favor que reaccionaran, no contestaron a nuestros llamados, continúan los micrófonos y las cámaras abiertas y listas para ustedes. Es decir, lo tenemos que decir porque es parte de nuestra responsabilidad, ¿no? Yo recién, mientras planteabas este tema, pensaba en una cobertura en plena campaña electoral de Donald Trump y Hillary Clinton, cuando eran candidatos. Es importante también para una audiencia variada como la nuestra explicarles lo que se ve, pero que no están mirando. Estaba Hillary Clinton parada en un estadio y atrás tenía un determinado perfil de persona sentada. Había mujeres afroamericanas mayores, que son las que la apoyaban. Había jóvenes, que son los que lo apoyaban principalmente, jóvenes blancos, pero todavía necesitaba el voto de la persona de clase media de Estados Unidos, blanca, del Estados Unidos profundo. Y había algunas de esas personas representadas detrás de ella. Y yo lo llamé a colación al aire, dije, veamos dónde está y quiénes están atrás. Tal vez un televidente no repara en ese detalle. Nosotros, como estamos constantemente viendo información, podemos pensar en ese tipo de información, de contexto, que es importante darla a conocer, para que entiendan, esa es la audiencia. El discurso de George W. Bush en plena guerra con Irak, desde una base militar, tenía a muchísimos militares y el discurso de él era claramente dirigido a los militares. Y eso nosotros lo tenemos que aclarar cuando mostramos eso al aire. ¿Dónde está? ¿Quién es su audiencia? Porque no es lo que por ahí va a buscar un ciudadano común, pero sí es importante para él tener ese contacto con los militares. Creo que ahí está nuestra función de contexto también. Te quiero agradecer por haber estado con nosotros. Gracias, estos 30 Fernando. Minutos El gusto de mío. Un diálogo diferente sobre temas que escuchamos y vemos, pero que es difícil analizarlo. Hoy lo hemos podido hacer porque tenemos junto a nosotros alguien que desde hace mucho tiempo maneja un espacio global a través de CNN, en donde nos da a conocer todos estos inventos de la ciencia y de la inteligencia. Tan relevantes. Muchísimas gracias. Hoy, ¿no? Gracias. Sin duda. Y de servicio para la comunidad. Y gracias por el recibimiento aquí en Ecuador. Muchísimas gracias. Muy amable. Amigos, nos veremos la próxima semana. Tienen una cita en su espacio Fernando Aguayo América.